Te pedimos, mi Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones y que podamos entender la palabra de Dios, que tú nos abras el entendimiento para caminar como hombres de bien, como hombres de verdad, mi Señor, como hombres con una vida transformada. Te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Okay? Y bueno, el tema del día de hoy es la maldad de los hombres. ¿Y por qué esto? Bueno, pues vamos a Génesis, capítulo 5, eh, versículo. Nos quedamos con Enoch, ¿ok? Versículo 24: Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue lo que hablamos la semana pasada, cómo caminar con Dios. Después de ahí sigue toda la descendencia hasta Noé, en el verso 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos, alivia, a, alibre, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Iba a empezar con Noé, pero si ustedes se dan cuenta, en los versículos siguientes, capítulo 6, versículo 1, empieza a hablar de todo el panorama de cuando se dio la promesa a Noé acerca del arca. Cuando estudiamos la vida de Noé, en verdad no tienen idea todo lo hermoso que vamos a descubrir eh, analizando su vida. Pero antes me gustaría hacer este, un, una especial atención en un paréntesis muy importante que encontré. Dice en el capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vinieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está hablando de un tema que no lo vamos a desarrollar ahorita, porque estamos en estudio de hombres. Dice: Y dijo Jehová: No contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Ok. A partir de este tiempo, eh, Dios estableció un límite a la edad del hombre. ¿Por qué no duramos más? Porque ya nos hubiéramos destruido. Es a causa de la maldad del hombre que nosotros no duramos más. ¿okay? Dice en el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vamos al verso 5, que habla del común denominador de los hombres en esa época, y ahí es donde me quiero centrar. ¿okay? Dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. <laughs> Lo volteas a ver, ¿no? Con una cara de angelito que tienes. No, no creo. Pero esto es realmente el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Este es nuestro verdadero potencial sin Dios. Sin Dios, ¿en qué es lo que piensa un hombre? Alguien que no tiene la palabra de Dios, ¿en qué está pensando todo el día? No necesariamente en matar, ¿no? Pero si ¿sí son deseos egoístas, la verdad no piensa en hacerle el bien al otro, generalmente busca lo suyo, ¿ok? Entonces vamos a centrarnos en este verso. Dice aquí eh, la, la palabra maldad viene del hebreo Ra. Y esta es una palabra muy significativa porque tiene muchas interpretaciones. Puede ser maldad, puede ser maldades, aflicción, castigo desastre o dolor. Ve todo es lo que produce la maldad. Entonces, la maldad del hombre tiene una raíz y es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque no nada más vengo a decirte, ay, estos hombres eran malos, sino poder entender de dónde provenía esa maldad es muy importante para mí como hombre que yo quiero luchar en contra de esa maldad. En Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31, hay muchos teólogos que dicen, que estos versículos a continuación son una expresión de hasta dónde el hombre puede llegar en cuanto a su maldad. ¿Qué tan malos somos? No lo sabemos. Mira, hay muchas personas, por ejemplo, ahorita estaba viendo lo de lo que está pasando en Acapulco, que es terrible, donde mucha gente está justificando los robos, los saqueos. Y aún los asesinatos, ya están justificando también asesinatos. Porque o come mi familia o, o qué va a pasar. Entonces, vamos a hablar de esto porque yo no sé tú si estarías en una situación así, ¿qué harías? O yo si estaría en una situación en donde hay una familia que tiene recursos. Y tu familia se está muriendo de hambre, literal. Hay muchas cosas que pueden empezar a, pensar en, a pasar en tu mente, ¿no? Y puedes llegar a justificar la maldad, es que, pues, también yo necesito y ellos me deberían de compartir, etc. La Biblia nos dice en Romanos 1:28 la máxima expresión de la maldad y, y el motivo de la maldad. Y esto es algo muy interesante. Dice la Biblia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre no aprobó tener en cuenta a Dios, no le interesó Dios, por lo tanto, el hombre eh, fue entregado por Dios para hacer cosas que no convienen. Y aquí es donde empieza toda esta lista de todas aquellas cosas con las cuales a lo mejor estamos luchando. Dice, estando testado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ok? Toda esta lista... Lo que me enseña la palabra de Dios, que viene de una misma raíz. El hombre que no tiene en cuenta a Dios, esa es la raíz. La consecuencia es todo lo demás. Entonces, si yo tengo malos pensamientos, por ejemplo, como hombre, ¿no? De repente se te va la mirada, tú dices, ay Señor, cambia mi vista, cambia mi vista, cambia mis ojos. Ya no quiero caer en eso. Pero la Biblia me revela que ese pecado es una consecuencia porque durante todo el día yo no tomo en cuenta a Dios. Y lo vamos a entender. Hay muchas cosas que nosotros oramos, Señor, quítanolas. Pero realmente son una consecuencia de que durante el día yo no he tenido en cuenta a Dios. Y la consecuencia es que mi mente rápido se llena de cosas que no me convienen. Este pasaje es central para una clara comprensión de la condición humana y de la fuente de la maldad del hombre. Y eso es muy bueno saberlo, cuál es la fuente de mi maldad para yo atacarlo desde la fuente. Romanos 1, según muchos teólogos, es el desarrollo de la explicación de Génesis del 1 al 3, en donde se habla acerca de la caída del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Bueno, nosotros nos damos cuenta, Génesis 4 ya está asesinando. No pasó mucho tiempo para que lo peor del hombre saliera. Ok. Hay cuatro verdades que quiero el día de hoy que analicemos acerca de la maldad de los hombres. Ok. Número uno, la maldad de los hombres es universal. Por eso te dije voltear que está a tu lado, y alguno sintió, no, ¿cómo crees? CBR, bueno, todos estamos con una lucha con una maldad propia. ¿Hay alguien aquí que no esté luchando contra su propia maldad? A ver, levante su mano. Quien no está luchando, a lo mejor ya se entregó a la maldad. Entonces hay que estar luchando, ¿no? Dice la Biblia, en Romanos 1, 18, escucha muy bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, ¿ok? Entonces dice la Biblia que el hombre se revela en contra de Dios y como consecuencia el enojo de Dios, la ira de Dios se revela contra el hombre. Eh, pareciera un círculo vicioso, ¿no? El hombre no quiere saber nada de Dios y viene una consecuencia. El hombre es entregado a su propia maldad. ¿okay? La ira de Dios se revela contra todos los hombres. Es el testimonio de que todos sin excepción son culpables. Todos sin excepción tienen una lucha que están librando, ¿ok? Esta maldad es el estado en el que los hombres nos encontramos y en realidad nadie puede escapar de esta maldad con sus propias fuerzas. Nadie puede cambiar un corazón perverso por un corazón bueno y es por eso que hay muchas personas que dicen, ay, es que ya tantas veces he querido dejar el alcohol y regreso. Hay hombres infieles que cuando los cachan dicen, ay, ahora sí ya lo voy a hacer bien, ahora sí ya no voy a volver a engañar a mi esposa. Y vuelven a hacerlo. A pesar de que esa separación le produjo un gran dolor, él no puede cambiar su corazón. Él no tiene la capacidad de cambiar su corazón. Eso no es algo que se compra teniendo la Biblia más cara, ¿no? A veces pensamos, ah, ya tengo la Biblia más cara y ahora sí me siento más santo. No, eso es un proceso que el día de hoy vamos a ver de qué se trata, ¿ok? La maldad es el, es el estado en el que los hombres nos encontramos, una realidad de la cual debemos buscar escapar y luchar, ¿ok? Nosotros podemos ver las noticias. ¿Hay algún día en el que no hayan asesinatos? Fíjate, es tan triste. Aquí en México realmente ya estamos, eh, ¿cómo se dice? Cuando tú ya no sientes. Deshumanizados. Bueno, sí, podrías desensibilizados, ¿no? Más bien. Ya no tenemos sensibilidad hacia lo que vemos. ¿En verdad? Es triste. Nos hemos acostumbrado a que, ah, mataron a una persona. Ahorita lo que pasó en Israel, que, que entró el grupo Amas a secuestrar a, a israelíes y nosotros decimos, ay, aquí a cada rato hay secuestros. Si no es la familia tal, es el grupo tal, si no es el grupo tal. Nos hemos acostumbrado a lo malo. Es un país donde tristemente mucha gente se ha acostumbrado a la tranza. Yo no sé cuál sea tu contexto familiar, pero en muchos contextos familiares se han acostumbrado al alcohol, se han acostumbrado a, a la eh, infidelidad, ¿no? El papá es infiel, el abuelo fue infiel, los tíos son infieles. Y son cosas malas a las que el hombre se acostumbra, ¿ok? La maldad del hombre es una realidad universal que tiene una sola eh, respuesta. Alguna vez vino un joven rico a, a alabar al Señor acerca de su bondad. Y él, este contexto es muy interesante porque en la cultura judía, entre ellos les gustaba mucho, eh, entre los líderes, hablar de la bondad del otro y contestarse de la misma manera, ¿no? Cuando alguien decía, "Ay, qué bueno eres", generalmente se respondía de la misma manera, al decir, "Ah, tú también eres muy bueno", y eso se veía como una manera de cortesía entre las personas que eran de buen nombre. Dice en Marcos 10:18 que cuando vino este joven a decirle a Jesús, "Jesús, acerca de que él era bueno, acerca de que Jesús era bueno, seguramente este joven rico esperaba esta misma respuesta. Tú también eres bueno. Pero la respuesta de Dios fue la siguiente. Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Este joven, esperando que le fuera regresado, ay, qué bueno eres tú también, Jesús dice, solamente Dios es bueno. ¿Es bueno entender esto? Claro que sí. Porque cuando yo pienso que yo soy bueno, voy a pensar que yo no necesito a Dios. Cuando yo creo que soy bueno, yo voy a creer que yo no necesito a Dios. Entonces es importante que yo reconozca que yo no soy bueno. Ay, pero la Biblia dice que sí somos buenos. ¿Dónde dice que somos buenos? La Biblia dice que nosotros somos comprados, que, es, que Cristo Jesús murió para, por nosotros para que nosotros andemos en buenas obras, ¿ok? A nosotros se nos es dada una oportunidad. Y cuando nosotros empezamos a imitar a Cristo Jesús y estar pegados a Él, algo hermoso pasa. Y es que Dios empieza a transformar nuestro carácter y empieza a transformarnos a nosotros mismos, ¿ok? El mismo Salomón decía lo siguiente, Eclesiastés 7:29, he aquí solo, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿okay? La gente generalmente está buscando cosas que no le agradan a Dios. Son las cosas en las que muchos hombres se deleitan el día de hoy. Eh, vemos, es muy triste, ¿no? Ver el Día del Papá. ¿Qué regalos hay para el Día del Papá? Tú velo. Los arcones de cerveza, las caguamas, todo lo que tiene que ver con vicios. Es lo que piensan que le, que le regalan, que es bueno para un papá. Y es lo que se ve, ¿no? En los centros comerciales. ¿Qué, qué, qué le regaló a papá? Qué triste que se tenga este concepto del hombre. Pero en realidad, así es la mayoría de los hombres, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:12, acerca de toda la condición humana: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos damos cuenta que el pecado alcanzó a todos los hombres por igual, ¿ok? ¿De dónde viene esta maldad? Esto es muy importante que lo entendamos. En primer lugar, nosotros hemos visto que la maldad del hombre es universal. En segundo lugar, vamos a ver cómo la maldad de los hombres tiene como raíz el abandonar a Dios. ¿Quieres que te empiece a ir mal, que, que empiece a ganar tu mente, tus emociones? Sepárate de las escrituras. Sepárate de la iglesia, sepárate de Dios. No falla. ¿Ok? A veces nosotros pensamos, ay, no, es que eh, pues ya no, no quiero ser un fanático, con una vez a la semana está bien. Es tan triste como nosotros a veces vemos el cristianismo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, hay, hay hombres que dicen, ay, ah, es que nosotros ya no guardamos el Shabbat, porque guardamos... Todos los días. Y yo así de, ajá, ¿sabes cómo vive un judío? Ahí te va cómo vive un judío. El judío tiene un libro de lecturas diarias, tú sabías eso. Lecturas para la mañana, para la tarde y para la noche. Todos los días. Con excepción... Del viernes en la tarde a sábado en la tarde, que es cuando ellos celebran el Shabbat, porque ese día no tienen tres lecturas, ese día tienen siete lecturas. Todos los días meditan en la palabra de Dios, no una vez, varias veces. Y eso a veces es como muy cómico ver cómo creyentes que ni siquiera se toman en cuenta la Biblia quieren hablarle a un judío de cómo amar a Dios cuando nosotros mismos no nos damos tiempo para pasar con Dios. Y es que es parte de la cultura que nos heredaron nuestros padres. Nuestros padres no nos enseñaron a leer Biblia. Y, y, y nosotros mismos no sabemos cómo hacer esto, ¿no? Pareciera que, que vamos descubriendo lo que es caminar con Dios. Hablamos la semana pasada, caminar con Dios es constantemente, todo el tiempo. Y el día de hoy estamos viendo que la maldad de los hombres tiene como raíz el abandonar a Dios. Romanos 8:21 dice la Biblia. Vamos a la raíz, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron... Gracias. Romanos 8:23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible. Romanos 8, 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 8, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, si te das cuenta, estos versículos hablan acerca de lo mismo. En el verso 21 dice que ese conocimiento que tenían de Dios no lo llevaron a darle gloria a Él, a vivir de una manera que glorificara a Dios. Y yo creo que en este tiempo hay mucha gente que dice amar a Dios, pero que sus vidas no glorifican a Dios. Que sus testimonios no glorifican a Dios. Que su búsqueda de Dios no glorifica a Dios. Y entonces se vuelve realidad. Romanos 8:23, cambiamos la gloria de Dios por muchas cosas. Nos volvemos idólatras del dinero. Nos volvemos idólatras del sexo. Nos volvemos idólatras de nosotros mismos. Nos volvemos idólatras de cualquier cosa. Porque cuando tú no estás viendo la grandeza de Dios, cualquier cosa te va a impresionar pero cuando tú estás contemplando la gloria de Dios no va a haber nada que te impresione es por eso que nosotros debemos de estar atentos la gloria de Dios, Dios es majestuoso cuando tú lees la Biblia tú, tu, tu corazón es lleno tu mente es llena tus sentidos son llenos eres pleno del conocimiento de Dios y nada te deslumbra Romanos 8.25 dice la Biblia cuando nosotros no buscamos a Dios nosotros cambiamos la verdad de dios por la mentira y es por eso que empezamos a hacer un montón de cosas que según eso están luchando con eso pero la realidad es que desde el principio al no entregarle tu mente al señor al no estar pegado a las escrituras tú tienes muchas puertas abiertas para que cualquier cosa llegue a tu mente y empiece a dominar tus emociones una persona que no está pegado a las escrituras se va a llenar de miedos, de temores, de desconfianzas, de ira, de toda aquella lista que leímos en un principio. Una persona que está alejada de las escrituras va a vivir de, de una manera idólatra, se va a postrar delante de otras cosas que no son Dios. Y Romanos 8, 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjate esto. Ellos conocían de Dios como nosotros conocemos de Dios. Pero a veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Cada cuando lees la escritura, es triste ver cómo a veces todavía te cuesta trabajo encontrar a Geo. Ay, ¿dónde estará? En. Al lado de Apocalipsis. Y ahí estás. No sabes por qué no usas la Biblia. No sabes dónde están los libros. No sabes lo que dicen los libros. No sabes de qué tratan los profetas. Tienes más de un año y todavía no sabes nada de Dios. ¿Qué has hecho con este tiempo? Si pudiéramos decir, a ver, si tu hijo te dijera, oye papá, cuéntame. Explícame el libro de Malaquías. Pues, ¿Cómo la what, Y es triste porque se supone que nosotros somos el pueblo que ama a Dios. ¿Entienden la gravedad? Somos la luz que se supone que tenemos que alumbrar allá afuera, pero no conocemos a Dios. Y le queremos evangelizar a gente que conoce más de las escrituras que nosotros mismos. Fuerte. Dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, que también. Lo veo en el libro de Génesis, cuando una generación completa ya no toma en cuenta a Dios en sus caminos. Ellos sabían de Dios, ¿no? Caín y Abel, ¿los dos sabían de Dios? Sí o no? Sí, los dos presentaron una ofrenda delante de, de Dios. Pero uno fue nada más por cumplir y el otro fue porque tenía fe. Había una gran diferencia, ¿ok? Ahora, ¿qué es la maldad? Vamos a dar varias definiciones y vamos a ver de dónde viene la maldad. La raíz de la maldad se encuentra una abierta, intencional y orgullosa indiferencia que el hombre tiene hacia Dios. Fíjate esto. La raíz de la maldad se encuentra una abierta, intencional y orgullosa indiferencia que el hombre tiene hacia Dios. Esa es la raíz de la maldad. Esto está increíble. Otra cosa que se dice acerca de la maldad. La maldad en su esencia está enraizada en esa declaración de independencia que el hombre le expresa a su creador. Ahí empieza la maldad. ¿Te acuerdas, Satanás? Quiso ser independiente. Y es triste, pero a veces nosotros, sin darnos cuenta, llevamos dos, tres días independientes. Ay, es que tengo muchas ocupaciones. Ay, es que tengo mucho trabajo. Ay, es que Dios conoce mi corazón, que sí quiero, pero no puedo. Si tú quieres, siempre se puede. ¿Cómo si encuentras tiempo para comer? Es que le damos importancia a la comida, ¿sí o no? Y si no, ¿cómo nos ponemos de malas y movemos todo lo que se necesita y exigimos nuestro derecho para comer? ¿Qué no será igual de necesario nuestro alimento espiritual. La maldad del hombre, también encontré esto, tiene que ver con haberle negado a Dios la gloria que merece y habérsela dado a cosas creadas. ¿Es eso? No le doy la gloria a Dios, y entonces yo pienso que mi felicidad va a estar en tener ese carro nuevo, esa casa nueva, ese trabajo que tanto anhelo, ese eh, dispositivo, ese, no sé, ve tu lista de Amazon y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que estás buscando. Cosas tan vanas. ¿Viste ahorita en Acapulco? Llegó el agua, se llevó todo. Estaba viendo carros bien padres, abandonados. La gente no quiere ir allá. ¿Es fuerte lo que está viviendo? Sí. Pero ¿cuánta gente no se afanó por eso durante años? Y de un momento a otro, desapareció. De un momento a otro, todo va a desaparecer y vamos a estar delante del Creador. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Sobre qué cosas tú te estás postrando, a quién le estás sirviendo, para qué estás trabajando. Jeremías capítulo 2 verso 11, uno de mis pasajes favoritos de Isaías porque me habla de una verdad muy interesante acerca de el gran pecado por el cual Dios confrontó al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2 verso 11 dice, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Fíjate. Dios le está reclamando, ¿sabes? Yo he visto árabes que oran más, tienen sus tiempos bien definidos para la oración, mañana, tarde, noche. Mi esposa fue ahorita a, a Turquía viajando a su país y me decía, es increíble, tocan la campana ahí, todas las, este, ¿cómo se llaman estas catedrales musulmanas? Todas las, ¿qué? Mezquitas. Y de repente todos dejan de hacer todo y se ponen a orar. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque esos no son dioses? Se dan su tiempo para hablar con un dios que no es dios. Y nosotros que tenemos a un dios, que sí creemos que es dios, ocupado. Sin embargo, mi pueblo ha troncado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera, dijo Jehová, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y nos enfocamos en nuestros trabajos, nos enfocamos en lo que nosotros estamos construyendo, en lo que nosotros creemos que nos da felicidad y dejamos a Dios. El reclamo del Señor por medio del profeta es de que el hombre abandona a Dios buscando la plenitud fuera de Dios. Y pensamos en Israel, ay se pasan esos de Israel, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Y analizamos nuestra semana y a Chirrión, ¿cuántos capítulos leíste de la Biblia? A ver, ya en qué estamos. Y es miércoles. ¿Cuántos capítulos de la Biblia llevas esta semana? Te lo dejo. En la mañana, ¿cuántos te leíste? En la noche, no, es que yo, yo, yo no soy pastor. Doy gracias a Dios que mi hambre por la palabra empecho, empezó mucho antes que yo fuera pastor. ¿Sabes? Yo llegaba al trabajo, abría mi Biblia. Yo sabía que tenía que abrir mi Biblia, abría mi Biblia y me organizaba y te digo algo, la verdad, a veces ni me pelaban, pero les compartía la palabra de Dios, y, y, y todo el tiempo buscaba testificar, y todo el tiempo buscaba llenarme, y, y nosotros debemos de entender eso. Cuando yo dejo de hacer eso, ya estoy cambiando la gloria de Dios por algo más. Y, y aquí corre un peligro porque la raíz de la maldad es el abandono a Dios. Entonces, si yo dejo de leer mi Biblia, va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que voy a estar en maldad. Y que por mucho que diga, no, yo no, no, yo no, no, yo no, ya, orgullo. Yo soy bueno, orgullo. A mí no me va a pasar, cuidado. Porque los mejores hombres han caído. El más sabio, el más fuerte, el más poderoso que se narra en el Antiguo Testamento cayeron por orgullo. Debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Juan Calvino hace referencia hacia la maldad del hombre diciendo lo siguiente: eh, el hombre no está creado para las cosas que no glorifiquen a Dios. Por tanto, cuando se aleja de Dios, Él no se siente pleno. ¿Y es cierto así andamos? Intentando bus buscar llenar huecos y vacíos que solamente Dios llena. Créeme que nada más va a llenar ese vacío. Muchos de los que están aquí ya tuvieron mujeres, muchas las que quisieron, y no los llenó. Muchos de los que están aquí ya tuvieron cosas. Lo que quisieron iban y se lo compraban. Iban, escogían ese carro de ese color, en ese tamaño, tres para llevar. Y eso no llena. Algunos han viajado mucho. Eso no llena. No hay nada que llene tanto como el Señor. Y el error del hombre es creer que hay algo que sustituye al Señor, ¿ok? Número 3. La maldad de los hombres es un juicio de Dios. Romanos 8.22. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra de Dios nos enseña que toda la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios ok Romanos 8:24 dice que la consecuencia de que alguien no ha buscado a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ah, ok, no vas a buscar mi palabra, seguro quieres ir tras lo que tú quieres. Va, ahí está. Nos entrega la inmundicia la concupiscencia de nuestros corazones, de modo que hay hombres que están llegado a deshonrar sus propios cuerpos y la lista sigue de todo lo que hacemos. Romanos 8.26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Okay? Mayor juicio hacia una nación que ha dejado la palabra de Dios, ¿cuál es? La homosexualidad. Romanos 8.28, y cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hombres que no meditaron en la palabra de Dios entonces empiezan a tener en su mente pensamientos reprobados y vamos a hacer cosas que no nos convienen. ¿Cuál es el origen de la maldad? El haber abandonado a Dios. Si tú estás luchando contra algo y tú dices, Señor, ¿por qué no me lo quitas? El día de hoy has recibido una respuesta. Porque no nos hemos aferrado a Dios, no hemos buscado a Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos estar cerca de Dios. La maldad de Dios, la, la maldad de los hombres, perdón, solamente tiene solución en el Evangelio. 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando nosotros estamos separados de Dios, no queremos saber de Dios, hay una solución: Jesús. Jesús viene a poner esa paz entre el Padre y nosotros, viene a reconciliarnos, ¿ok? Es por eso que en Romanos 8:16 dice que la solución al problema es solamente una, ¿ok? Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio que es las buenas noticias de que no tenemos que vivir separados de Dios. Y cuando tú y yo tenemos esta revelación que puedo nuevamente caminar con Dios como lo hizo Enoc, empieza a pasar algo. ¿Sabes qué pasa cuando yo, sabiendo que lo que dice la Biblia es yo caminando todos los días con Dios, voy a ser transformado? Pasa lo siguiente: Juan 8, 31 al 32. ¿Alguien de aquí se lo sabe? ¿Alguien de aquí está en el discipulado de Casas de Vida? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién, ¿quién está en el discipulado de Casas de Vida? ¿Nada más tú? ¿Dos? ¿Quién más? Bueno. Ustedes también, ¿no? ¿Por qué no levantan la mano? No les voy a preguntar. Tranquilos. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate, los que no abandonan al Señor, los que no cambian el caminar con Dios, son verdaderos discípulos. Y la consecuencia de alguien que camina con Dios, ¿cuál es? Verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como consecuencia, el hombre que no desprecia caminar con Dios es un hombre que no va a haber maldad en su corazón. El hombre que desprecia caminar con Dios va a ser un hombre que va a llenar su corazón de maldad. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y el día de hoy tú nos hablas de una manera directa acerca de aquello que yo no tengo que hacer. Señor mi Dios, no permitas nunca que yo tenga una fe exterior en donde hable de ti, pero que día a día no camine contigo. Líbrame de tener pretextos para no buscarte de día y de noche, porque eso me revela a mí. Que quizá no te amo, mi Señor. Y el día de hoy, en verdad que nos arrepentimos, Señor, de, de caminar contigo una vez a la semana, pensando que, que como una religión ya cumplimos y ahora tú tienes que hacer tu parte. No, Señor. Cuando yo no camino contigo, escojo la maldad. Cuando yo no abro las escrituras día a día, escojo el ponerme en aquel lugar que te toca a ti. Enseñorear mi vida, gobernar mi vida con mis leyes, con mis preceptos y con mi mente. Señor mi Dios, el día de hoy te pedimos perdón si quizá no te hemos tomado en serio y nuestros corazones están llenos de maldad, aunque el de al lado no lo sepa, tú sabes las luchas que tenemos, las cosas que pensamos y nuestros pensamientos son de continuo mal, porque tu palabra no haya cabida en nuestras mentes, no te damos tiempo. Permite, Señor, que de ahora en adelante nuestra mente esté trabajando, mi Señor, en tu palabra. Estemos pensando en tu palabra. Estemos conociéndote a ti. Que no perdamos más tiempo, mi Señor. Y que podamos caminar contigo y ser libres y conocerte de una manera profunda. Te doy tantas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.